¿Qué tal? ¿Cómo vais todos? Espero que estéis bien con toda esta locura del coronavirus, la pandemia y todo el rollo. Y bueno, llevaba un tiempo sin subir vídeo, tampoco he podido salir de casa, entonces ya estaba quemándome aquí, agobiándome por dentro, no tenía creatividad, no tenía imaginación. Y de pronto se me planteó pues un concurso de fotografía que hace mi universidad todos los años, y la temática de este, debido al tema del coronavirus, era como que fotografiara o hiciera una composición, ¿no?, de ese paisaje que tú ves desde tu casa, desde tu ventana, balcón, lo que sea. Y yo dije, tío, pues tengo aquí la piscina, tengo las plantas, tengo mi jardín y tengo mi equipo de buceo, ¿no? Digo, voy a intentar hacer una composición que sea como el ecosistema de mi casa, ¿no? El paisaje que yo puedo crear y mi especie de mar artificial, que es lo que quiero yo crear. Y por eso, cuando justo iba a hacer la foto, decidí hacer el vídeo también del making of. Y nada, vais a ver todo el proceso desde cómo imaginé el proyecto al el vídeo, ¿no?, del buceo y tal, y a la edición de la foto. Y bueno, esto es lo que ha salido. Bueno, como cualquier foto que se prevé hacer con antelación y pretende ser buena, necesitábamos elaborar un pequeño guión para que todo saliera lo mejor posible. Y como esta foto iba a ser para un concurso y para el vídeo también, qué menos que hacer un plan digno de ello. Básicamente el plan consistía en una cámara, que sería la GoPro, un buzo, que sería yo, un fotógrafo, que sería mi hermano, un sistema de cuerdas o cualquier tipo de enganche y una estructura de peces. El dibujo, dibujo fatal, y así que esto va a ser un dibujo de un niño de 4 años. Este cuadradito de aquí, junto con sus escaleras, es mi piscina. Aquí irá el fotógrafo, aquí irá el buzo, y este será el ángulo de visión que pretenderé proyectar. Básicamente el buzo, las escaleras y el paisaje detrás, que son arbolitos, arbustos, etcétera, etcétera. A cada lado irán las sillas, y junto a las sillas estará ese sistema de cuerdas que enganchará la estructura de los peces. Parece fácil, ¿verdad? Quizá incluso consigamos ese primer premio que deseamos. Así que pasemos al making of. El equipo de buceo, estamos ready, y la foto la vamos a hacer con esta cúpula de aquí, que básicamente esto lo que hace es que podamos hacer la foto tanto por fuera como por dentro del agua y que esté expuesto, y además da mucho más campo de visión. Así que voy a montar el alambre y todo el rollo, voy a desenredarlo, voy a meterlo en la estructura y me pongo el equipo de buceo. Pues esta es la estructura al final. Después de esta media hora quitando alambre y cortando, lo hemos metido por aquí, por estos dos sitios, y lo que voy a hacer es ponerla en las dos sillas que tengo en la piscina y que se quede una altura pues a la mitad más o menos de la profundidad, para que parezca que está pasando el banco de peces y yo estoy buceando al lado, por así decirlo. Todo listo, espero que se escuche bien ahora con la cúpula, y nada, cambiamos a GoPro. Sillas. Así que dame un segundo. Pues ya está, la estructura montada. Básicamente ahí está el cablecito, no sé si se ve, llega aquí a los peces, está conectada con esa silla de ahí. Listo, ya voy a meterme y voy a contar con la ayuda de mi hermano para que me haga la foto a mí. Yo le voy a enseñar eso a la cúpula y ahora os cuento un poco cómo va. Incluso voy a poner un par de tomas, creo, con la cúpula para que veáis el efecto que hace, ¿sabes? En vídeo. Bueno, y ahí tenéis. Exposición de los peces y el paisaje. Y yo estaré por aquí, de manera que parezca que yo estoy pues en una especie de mar, ¿no? Y que así tropical el rollo. Vamos a ver cómo sale y nada, la verdad que es una cosa muy chula y me gusta un montón.
usarla en la mayoría. Porque ahí está mi hermano, que va a ser el pobre que va a tener que bañarse. Así que, al lío. Voy a poner aquí, es donde voy el fotógrafo, como en el dibujo, de manera que salga los peces. Yo voy a ir aquí y salga el paisaje de atrás. Espero que hayan sido un éxito. Paso a modo edición y nos vemos ahora en el portátil. Ya tengo las fotos en el portátil, así que voy a enseñaros cómo ha quedado y un poquito del edit que he hecho. Let's go. Bueno, pues aquí está la foto final, ¿no? Que comparada con la foto original hay bastante cambio. Es un edit tampoco muy difícil, ¿no? Porque la GoPro, como te ponga a toquetear muchas veces, ya se satura y los colores son muy raros. Pero bueno, iba a contar sin entrar en detalle tampoco, no quiero aburriros con temas de edición, lo que he hecho para conseguir la foto final, que básicamente ha sido pues jugar con los tonos, ¿no? Con las luminosidades, especialmente de la foto, ¿no? He ido consiguiendo ese azul tropical que yo quería en el agua. Le he dado contraste a la foto, tanto por arriba como por abajo, creando dos máscaras, ¿no? La de arriba ha sido para bajar la exposición y que no tuviéramos ese pelotazo de luz en el cielo. Y la de abajo ha sido para enfatizar al buzo y darle pues un poquito más de contraste, ¿no? Y sobre todo así trabajoso, pues tenemos los pececitos de aquí, que básicamente hemos ido uno a uno pues con este pincelito de aquí, dándole un poquito más de luminosidad y contraste para que tuvieran más papel en la foto. Y poquita cosa más, hemos quitado alguna que otra manchita, algún que otro mosquito que estaba en la superficie, y el cable que tenía que conectaba a la silla, pues casi que ni hace falta recortarlo porque desde aquí no se ve nada. Un edit simple, estoy contento y bueno, yo creo que ha quedado guay. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado y que bueno, estos minutitos que os he podido dar de entretenimiento en la cuarentena, que os haya cundido. Muchas gracias y espero que en poquito ya esté metido en el agua y haciendo vídeos en el mar de verdad. ¡Hasta luego! Hacer la foto con esta cúpula, que básicamente lo que hace es que tenemos mucho más campo de visión.